romántica celebración de Alejandra Baigorria y Said Palao desde el Cusco, la pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron darse una escapada de Lima y viajar hasta el Cusco. La parejita posteó vía Instagram todos los momentos en uno de los hoteles más caros y lujosos de la zona hotelera Inca. Los chicos reality se habrían ido para celebrar la nueva colección de la marca de ropa de Alejandra Baigorria y su calzado también. El hotel le preparó una noche romántica con rosas y hasta champán. Ambos no dudaron en brindar por esta nueva etapa en su vida. Asimismo, en uno de los posts vía Instagram de Alejandra Baigorria, posteó una imagen de su enamorado Said Palao con la descripción de "Me muero por ti". Esta declaración de amor ha sorprendido a sus miles de seguidores. Se nota que el amor en esta parejita es de nunca acabar. Por otro lado, Palao, quiero tener un hijo con Alejandra Baigorria. Said Palao se mostró feliz por su retorno a Esto es Guerra y habló de los rumores de un presunto embarazo de Alejandra Baigorria. El combatiente tomó con humor las especulaciones y se refirió a la posibilidad de convertirse en padre por segunda vez. Un hijo no es cualquier cosa, tiene que ser planeado, consensuado, tiene que ser en su momento, con el tiempo pueden venir muchas cosas, dijo Said Palao. Consultado sobre si le gustaría tener un hijo hombre con Alejandra Baigorria, él contestó: "Claro que sí, obviamente quiero tener un hijo con Alejandra". Y es que la relación con Alejandra está muy sólida. Además, contó que en el tiempo que Baigorria estuvo mal de salud, se encargó de cuidar a la competidora. Por otro lado, Alejandra Baigorria estalló de emoción por el regreso de Said Palao a Esto es Guerra. El samurái se emocionó tras volver nuevamente al equipo de los combatientes luego que Gianpiero Díaz gane uno de los circuitos frente a Giovanna San Miguel para elegir a un competidor. El tribunal de Esto es Guerra dio la bienvenida al combatiente histórico y preguntó si se siente tranquilo por la decisión de su enamorada de integrar el equipo de los guerreros. Además, la máxima autoridad de reality aseguró que ambos tienen una conversación pendiente en detrás de cámara. ¿Qué habrá pasado? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.